Lo paranormal siempre ha llamado la atención de las personas desde los albores de la humanidad. El mundo en el cual nos movemos hoy sigue trayéndonos un sinfín de misterios que cada día descubrimos con la ayuda de aquellas personas que registran sucesos realmente sorprendentes. Hoy nos toca recorrer por unos documentos en los cuales se han podido registrar casos paranormales realmente impactantes. La mayoría de los documentos que veremos a continuación fueron enviados por ustedes a mi correo electrónico. Si posees material paranormal, no dudes en hacérmelo llegar al correo que ahora aparece en pantalla. Pero antes de iniciar, te pido que por favor te cerciores de estar suscrito al canal con la campana activada. Así, no te perderás de ningún contenido que suba. También es muy importante que antes de comentar cualquier cosa, le des like al video. Ya somos casi 500.000 personas en el canal y debemos superar la meta de los 4.000 likes por video. Cuento con todo tu apoyo. Mi nombre es Daniel Phantom y juntos somos la familia Phantom. Comenzamos. En la actualidad, se han podido registrar fenómenos paranormales en casas antiguas. Este video llegó a mi correo electrónico gracias a Gerardo Ortiz. En este clip, veremos la experiencia de un hombre que está remodelando su nueva casa, cuando de repente comenzó a experimentar sucesos estremecedores. Doing this cabinet crown. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello? Hello? The heck is that? Hello? Who is it? Luego de que pasó el percance, el hombre regresa a tomar su teléfono móvil, que por la impresión de lo ocurrido, dejó tirado en el suelo. El chico nos afirma que en ese momento se encontraba solo, pero quisiera saber tu opinión de este caso en los comentarios.
El siguiente video me lo hizo llegar a mi correo electrónico Jessica Mezquita. Ella nos cuenta que estando navegando por Instagram, se topó con este video que la impactó e inmediatamente me lo envió a mi correo. En este clip veremos la posesión demoníaca de una adolescente. Atentos. Por políticas de YouTube, no puedo mostrar este video completo aquí. Si lo quieres ver completo y sin cortes, los invito a mi Instagram. Allí lo podrán ver sin censura en las historias destacadas. Los espero. Ya hemos tratado varios casos de mi amigo Michael Dimaggi. Este chico lleva muchos años dedicados a la investigación paranormal. En muchos de sus videos podemos ver cómo Michael ha documentado sucesos realmente escalofriantes. En uno de sus más actuales videos, Michael viviría una vez más un evento paranormal. Okay, son. It's like the middle of the day. I'm the only person in the house, and just heard some footsteps going up and down the stairs. I've checked all the rooms. There is nobody in. It's been doing it for about 10 minutes. There it is again. Okay. Hello? Mike? Charlie? ¿Qué piensas tú de este caso? ¿Logró captar Michael un evento poltergeist o es un simple engaño? Házmelo saber en los comentarios. Este video llegó a mi correo electrónico gracias a Ranita Barrios. Ella nos cuenta que viendo un documental policial se topó con algo realmente extraño. Al principio,
No le prestó mucha atención, pero luego de ver el video varias veces, pudo notar que había algo extraño en él. C'est le même modèle, sauf que la quantité est différente, c'est-à-dire qu'on est sur des conteneurs beaucoup plus gros, avec une forte ressemblance par rapport à un extincteur, et avec par contre le même design, effectivement. Alors, sans dévoiler son enquête, le policier va chercher à savoir si des acheteurs un peu louches sont venus se renseigner ces dernières semaines. Vous vendez à qui en général, à quel genre de personnes? Ça dépend. C'est varié? Oui, c'est très varié. D'accord. Souvent des femmes. Souvent des femmes, d'accord. Ouais. Bah, écoutez, bonne journée. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Pas grand-chose d'intéressant. Al principio, ella pensó que era un niño, pero luego de ver detalladamente el documento, llegó a la conclusión de que no era un niño, ya que pasaba demasiado rápido como para hacerlo. Y lo más curioso de este caso es que nadie se percató de lo ocurrido. Pero dime, ¿qué es lo que piensas tú? Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior. Lupita Hernández, Pedro Lino, Alistair Lovercraft, Manu CSA, Rebeca Suaste, Alejandra Noemí Fernández, Débora Bravo, Daniel Tavares, Betzabeth Millán, Ari Valquiria Tavares, Jorge Jonathan Gajardo, Fanny Romeli, Cintia Ramos, Muro Val, Carlos Cahuata, Iván Tol, Amelia Mamani, Jesús Vélez, Jimmy Lugo, Montserrat García Ramírez, Elizabeth Sol y Rilma Ramírez Quijano. También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número 1. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. El siguiente no es solo un video, sino dos videos de 30 minutos cada uno. Tuve que verlos completos, ya que en ellos ocurrió un suceso realmente extraño. Los videos fueron enviados a mi correo electrónico gracias a María Chinea. Ella nos cuenta que estos metrajes pertenecen al canal de YouTube Wokea The Official. Estos chicos se dedican a realizar exploraciones urbanas en lugares supuestamente embrujados. En una de sus exploraciones, visitan una casa donde supuestamente ocurren cosas paranormales. Los chicos graban con distintas cámaras para poder registrar todo con más detalle. En sí, los videos eran lo mismo, pero vistos desde distintos ángulos. A continuación, los dejaré con el documento. Atentos a lo que estos chicos pudieron documentar. ¿Qué pasa? अगर इसमें बाल जाए तो ऊपर से रोक दो रोने की आवाज आ रही है खोले शरीफ भाई बिस्मिल्लाह करें जी कलाम वगैरह पढ़ लें असद भाई दाएं हाथ से है तो ना तस्वीर टाइप की है इतनी लंबी तस्वीर शरीफ भाई देखी कभी आपने नहीं अड्डे हाथ से फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी तस्वीर है अच्छा एक मिनट देखिए आप खोल रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा जैसे कि उसे पता हो गया कैमरा खोल सके कैमरा खोल सके फकर भाई आ गया है थोड़ा लाइट लेकर आए अंदर कोई है हम
अगर कोई बच्चा वगैरह है तो वो डरे नहीं तो यहाँ पर तो कोई ज्यादा कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह पड़ा ओ शहरी भाई इधर मरे लाइट वो तस्बी कहाँ गई यार हाँ अभी मैंने इधर तस्बी रखी थी अंदर आते ही कहाँ गई यार इधर यार इधर रखी है मैंने और पीछे इधर इधर यार मैं इससे हैरान हूँ इधर मैंने अभी रखी है तस्बीह इंटर होते ही मैंने इस जगह पर रखी यार आपने पॉकेट वगैरह में नहीं यार मैंने पॉकेट में क्या कर दी है नीचे भी नहीं गिरी यार इतनी बड़ी तस्बीह थी छोटी भी नहीं थी यही बात है यार इधर मैंने अभी रखी है ओए भाई ओए भाई ¿De dónde provino esa extraña voz? Esta no parece ser producida por ningún dispositivo de audio, y al parecer, la habitación estaba sola cuando ellos llegaron. Entonces, ¿cómo es esto posible? Quizás realmente esta casa sí está embrujada, y los chicos captarían un hecho único para su canal. Pero dime, ¿qué es lo que piensas tú de este caso? Házmelo saber en los comentarios. Este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes de internet. Si tú posees material paranormal, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto dannyphantom@gmail.com. Todo en minúsculas. Y por favor, que sea realmente impactante y aterrador. Sé parte de la familia Phantom. Soy Dani. Gracias por ver.